Media de la mañana del jueves 18 de julio, aterrizaba en la pista del Aeropuerto Internacional José Martí el IL-62 que condujo hasta nuestro país a la heroína subvietnamita Nguyen Thi Dinh, presidenta de la Unión de Mujeres por la Liberación de Vietnam del Sur, miembro del Presidium del Frente Nacional de Liberación y vicecomandante de las Fuerzas Armadas Populares de Liberación. Querida compañera Nguyen Thi Dinh, queridos compañeros vietnamitas y cubanos, transmito a usted en primer término, compañera Nguyen Thi Dinh, la profunda y alegre complacencia de nuestro pueblo por la haberla recibido en el día de hoy y contar con su presencia, justamente durante los días en que celebramos un nuevo aniversario de la histórica fecha del 26 de julio. En usted vemos los cubanos un símbolo auténtico de la capacidad de lucha, abnegación y sacrificio de su pueblo admirado. Puedo asegurarle que contará. Visita la sede de la Federación de Mujeres Cubanas. Con la posibilidad de confirmar cuán elevado es el reconocimiento, la estimación y el cariño del pueblo de Cuba hacia el pueblo vietnamita. La historia singular de su pueblo legitima con creces esa devoción cubana. Con ocasión de esta visita suya,
séanos permitido renovar por su conducto en nombre del pueblo y del gobierno revolucionario de Cuba nuestra posición de solidaridad irreversible y firme con vuestra heroica lucha y nuestra adhesión y apoyo a los pronunciamientos y posiciones del gobierno revolucionario provisional de la República. Visita al Comité Cubano de Solidaridad con los pueblos de Vietnam, Laos y Camboya. A diario evaluamos la marcha de la lucha que aún persiste en Vietnam del Sur. Cómo a veces se torna más encarnizada y dramática que con anterioridad a la firma del Acuerdo de París. Condenamos los actos de sabotaje a dicho acuerdo, cometidos por el imperialismo y por la administración de Saigón, y le expresamos la identificación... Ofrenda floral al monumento al héroe vietnamita Van Troy. ...formulada por el Frente Nacional de Liberación y por el gobierno revolucionario provisional de Vietnam del Sur. Ninguna ocasión mejor que esta para reiterar nuestra firme confianza en la capacidad inagotable de lucha y creación del pueblo vietnamita, en su estatura heroica, en su firmeza revolucionaria. Usted, compañera Nguyen Thi Dinh, resume con la historia de su vida, con su conducta heroica, con su infinita disposición para el sacrificio necesario, las virtudes de su pueblo. Usted es una representante genuina de la mujer vietnamita y ejemplo impar de combatiente. El pueblo cubano conoce de su legendaria vida de luchadora y revolucionaria. El gobierno revolucionario de Cuba, por acuerdo del Consejo de Ministros, ha decidido otorgarle la Orden Nacional Playa Girón.